Good evening. Good evening, teacher. Hi, how was your weekend? My weekend, I was super good. And you? And I was. I made, I made two cheesecakes with maracuyá. Okay. I like that. And I also made some pupusas. What? I also made some pupusas and hamburgers. Mira, me tenés enojada desde la tarde que no. It's delicious. I like pupusas. Ah, okay. Pupusas. Yes. It's one characteristic of almost all Salvadorian. Yes, of course. I have a follower in Twitter. She said that she is 100% Salvadorian, but she doesn't like pupusas nor coffee. And then the people say, well, coffee is okay, but pupusas, we have to check in your DNA if you are a real Salvadorian. I prefer coffee with pupusa. Well, I prefer chocolate. Nah, I don't like. Hot chocolate, always delicious. Well, we don't like because it's es muy dulce, no sé cómo decirle. Ah, well, it depends on who made it. Depende de quién lo haya hecho. Because when you make the chocolate, you add sugar, so and some people put too much sugar, and yeah. Some people just leave it as well. The people I used to buy it just put enough, not too much.
Hi, Morena, how was your weekend? Very relaxed. Very relaxed. Nice. Yes. And you? Well, I was telling her that I was baking and making pupusas. I make a cheesecake with maracuyá jam. Actually, it was jam, not jelly. Jelly is the difference between jelly and jam is that jelly has no parts of the fruit on it, and jam has parts of the fruit on it, and also it the jam is, well, the jelly is lighter, or you can see through, and jam is more thick. Oh, okay. It's thicker. Okay. And I made the jam. Ah, okay. Made the pupusas with cheese. Well, no, I made cheesecake. I baked cheesecake, and I also made pupusas. And with pupusas, we use cheese. But here we don't have different types of cheese as in El Salvador. Yeah. So I made them with mozzarella. Yes, in Panama we don't find the quesillo. No. There is not the all the types of cheeses that we can find in El Salvador, we cannot find here. Very expensive. Yes, very expensive. Yeah. The little that they have is very expensive. Yes. When I visit my aunt in Panama, I made pupusas, but I yo llevo, I don't know. I carry quesillo. Nice. Next time, bring some for me, please. Well, let's start the class. Okay. Time. Can you see the PPT? Yes, teacher. Yes, okay. Welcome, everybody. I hope that you have had a nice weekend. And let's start our first day of the second week. Now, it's lesson 3 and its name is May I Take Your Order? So that's why I told you that we will be sharing recipes, because we will be talking about food. Okay, so according to the area, and if you have any doubts about vocabulary in your presentation, you may ask me through WhatsApp and send me the vocabulary you need, and I will record the pronunciation, okay? Well, if you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser person than yourself. This is the other part of the desiderata. Someone who wants to translate it for us, please. ¿Alguien que lo quiera traducir para nosotros? No te compares con otros. Sí, si te comparas con otros,
Ah, si se compara. Ajá, if es un condicional. Si se compara. Te volverás vano y amargado. Ah, ¿te volverás qué? Vano. Vano. Vain. Vain. Have you ever heard a song that says you're so vain? You probably think this song is about you. You're so vain. Y así dice. O sea, tú eres tan vano que crees que esta canción se refiere a ti. Become vain and biker. For always there will be. Por siempre será. Habrá. There will be. Todo eso se traduce como habrá. There will be. Personas más grandes y más pequeñas que tú. Que tú. Entonces, that's an interesting thing. And that's what I, most of the time I apply to myself. I never compete with others. I compete with myself. I want to improve myself. Like you are not competing with others here. You want to improve yourself by learning English. So, ustedes quieren mejorarse aprendiendo inglés, ¿verdad? Pero no es que estén compitiendo con nadie aquí en la clase, sino que ustedes están compitiendo con ustedes mismos, porque ustedes quieren mejorarse ustedes mismos. It's not easy because most of you work and still have the time to study, because the hour that we spend here is not all the time you dedicate to the class. O sea, la hora que pasamos aquí no es todo lo que ustedes le dedican a esto, porque cuando venimos aquí es como para revisar lo que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Y si tienen dudas o consultas. Ok. Edwin Humberto, could you read the lesson objectives? Yes, teacher. In this section, participants will listen to a conversation between two people deciding where to go for dinner. What size has, so to Nater and Aether will be introduced. Words such as so, to, neither, and either will be introduced. Okay, thank you. Okay. Now, conversation, going out for dinner. Here are two people. Both of them are male. So I will need two men right now. One Jeff and the other okay. Bob. Me, teacher. You are Jeff. And the other one? Who else? Me, teacher. Okay, now you are Bob. Go okay. ahead. Empiecen. Okay. Jeff. who said that will be Jeff? I don't remember. El primero que dijo que iba a empezar. Hubo alguien que se ofreció. Los demás pongan en mute su micrófono, por favor, para que no se oigan. Solo los que van a participar.
El primero que dijo que iba a ser Jeff. Se nos corrió. ¿Alguien más? I think so. ¿Me? Me. Okay, go ahead, please. Okay. Say, would you like to go out for dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I am not really in the mood for to eat today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Spicy. Mm-hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it. I love it. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I always want to go there. Terrific. Let's go. Excellent. And I like that terrific because it really gives the sense to it. Terrific. Let's go. Okay. Now, someone else that wants to read? Me, teacher. Okay. Go ahead. Me. And you will be Jeff. The second one will be Jeff, and the first one will be Bob. Okay. Me, Jeff. No, the second one. Me, Jeff, okay. Uh-huh. And you will be Bob. Okay. Okay. Say, would you like to go out for dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Spicy. Mm-hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too, and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Mm-hmm. Oh, it always wanted to go to there. Terrific, let's go. I've always wanted to go there. Repeat, please. I've always wanted to go there. Wanted to go there. Okay. If you notice, it says I've. It's like I have. I have always wanted. Entonces, esto está en presente perfecto. Okay. I've always wanted to go there. Now, any questions about vocabulary? What is terrific? Terrific, como grandioso. Estupendo. Ajá, estupendo, grandioso, okay. Magnífico. O sea, es una exclamación. Terrific. No es terrorífico. Okay. Es que hay, sí, no es terrorífico, o sea, no es que le da miedo. Que es como great, excellent, terrific. Okay. Teacher, okay. Sorry. Yes. I want to know something about eater. Uh-huh. Can you explain more specific what it is? The eater. Eater. Yeah, okay. That's what we are going to see right now. Okay. Lesson objective. Someone to read it, please.
If there's no problem, they can. Yes. Okay, this is the lesson adjective, part 3.2. In this class, participants will understand the use of so, to, neither, and either. With these words, participants may express agreement and or disagreement. Okay, thank you. Now, the first part we will say so and to. I like Japanese food a lot. So do I. Or I do too. Si se fijan, para el uso de so, va al principio de la oración, pero para el uso de tú, va para el final de la oración. ¿Verdad? Ambas significan también. ¿Ok? Someone to help me to read the first three sentences, please. Me, teacher. Yes, go ahead. I like Japanese food a lot of. So do I. Sing a love. A lot. A lot. Uh-huh. I like Japanese food a lot. Mm-hmm. So do I. I do too. Mm-hmm. Really? I don't like it very much. Okay. This is two different answers to the same I like Japanese food. Okay. The first person say I like Japanese food a lot. And then the next is could be so do I or I do too, which mm-hmm. is the same. Que significa que hay un agreement. ¿Sí? Mm-hmm. Pero el otro está disagreement. Está diciendo, en verdad, a mí no me gusta mucho. ¿Ok? Entonces, en el primero está mostrando agreement y el segundo está diciendo disagreement. O sea, el primero está de acuerdo y el segundo no está de acuerdo. Next three sentences, please. Me, teacher. ¿Ok? I'm crazy about dessert. So I am too. Okay. No. So am I. Primero va el auxiliar so y después. Am I. Uh-huh. So am I. I am too. Okay. Okay. I'm not. Okay. If you notice, in both cases, when we use so, we use first the auxiliary and then the subject. So do I, so am I. Okay? And let's see the next three. Someone to read it, please. Hey, teacher. Okay? I can eat really spicy food. Excellent. So can I? I can too. Uh-huh. Really, I can't. Okay. Then you notice in the three different cases, we have different auxiliaries. We have do, we have am, and we have can. Okay. We have do, we have to be, and we have can. But the different ways is always the same. So plus auxiliary plus subject, and the other one is subject plus auxiliary plus to. Okay, both have different patterns, but both means the same. O sea, son patrones diferentes, pero ambos significan lo mismo. Están en agreement, están de acuerdo con la persona que habló primero. Any question about this? Yeah. No question. It's clearly. Yeah. Okay. Okay. Excuse me, teacher. Okay. Excuse me. Yes. Okay. This screen. In this case, in any one of these situations, never you begin a question when you say, "So do I." That is not a question.
That is okay. just a way to express agreement, but okay. they have their own pattern. O sea, tienen un patrón. Y para el uso de so, así se ocupa. So, y para el uso okay. de tú, así se ocupa. Okay? This is a short answer? Yes. Those so are short, short answers, but short answers not to a question, but a short answer as an agreement. Agreement. Yeah. Agreement. It's an agreement. Están como poniéndose de acuerdo. Pero si okay. te fijas, no le están haciendo ninguna pregunta, sino yeah. que está de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. Okay. Yeah. Okay. Okay. Now, next, the other cases. It is where we see a bit about neither and either. Both means the same. Ambas significan lo mismo, significa tampoco. Okay? And this is an agreement, but a negative agreement. O sea, cuando alguien no está, alguien no le gusta algo, entonces usted dice, a mí tampoco. Entonces, no, no va a decir también, sino que tampoco. ¿Ok? And then, we have, for example, I don't like greasy food. Se pone en el porque... Ok. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Si se fijan aquí el patrón es un poco diferente porque el primer caso es negativo. Estamos ocupando el auxiliar en negativo. I don't like greasy food. No me gusta la comida grasienta. Entonces, para hacer el agreement, dice neither do I. O sea, siempre... Va primero neither y después do I. En Inglaterra es neither. ¿Ok? Dani, por favor. In the next, I don't either. Ahí se ocupa en el auxiliar negativo y entonces no se ocupa neither, sino que se ocupa either. Or either, al final, ¿verdad? Entonces, cuando es el auxiliar en negativo, se ocupa either. Y cuando es el auxiliar en positivo, se ocupa neither. O sea que los dos, neither and either, significan tampoco. Ambos significan tampoco. Teacher. Yes. I have a question. No entendí mucho cuando usted dijo que uno se ocupa para positivo y otro negativo. No, que el auxiliar está en positivo. Si te fijas aquí, neither dice neither do I. No dice either do I, sino que neither. Porque neither es como que este fuera un no. Ajá. ¿Verdad? Ah, ok. Entonces, okay. Como si haces dos negativos en una cosa, en una sola párrafo, o se hace afirmativo, es lo mismo que en matemática. Negativo, negativo, afirmativo. Entonces, no se ocupa negativo, negativo, sino que negativo, afirmativo. Oh, ok, teacher. ¿Verdad? Thanks. Entonces, el neither es como que este fuera el no. La N de neither es como que fuera la not. Y en el either le quitas la N porque ya lo tiene el auxiliar. Entonces, en el auxiliar dice don't. Por eso aquí le puse en anaranjadito el don't para que se fijaran que el auxiliar estaba en negativo. Oh, ok, ¿verdad? Teacher. Y lo mismo va para el verbo to be y para can. Entonces, ¿se fijan? Cuando ocupamos either, se ocupa I'm not y se ocupa can't. ¿Ok? Cuando se ocupa either. ¿Ok? Pero ambos significan
tampoco. O sea, que están en agreement de algo negativo, de algo que están, se podría decir negativo, que algo que no me gusta. Ajá. Es to express dislike. ¿Ok? Oh, ok. Sí, esa era mi duda. Ajá, no, no había entendido, no había entendido eso. Ajá. Ok. Pero ya, ya, hoy sí, ya entendí. Sí, 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 ya lo entiendo, teacher. Ok. Ah, y por cierto, ya se fijaron en la foto que le busqué. That will be the restaurants in COVID time. Así van a ser los restaurantes en tiempo de COVID. Oh, al WhatsApp lo mandó, teacher. No, ahí en la presentación no la están viendo ahorita. Ah, no me había fijado. Ajá, o sea, es toda una pantalla alrededor de incluso lo que estás comiendo. Ok, sí. Great. Ajá. Now, please, someone who read the first, just the first sentence. Me. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Uh-huh. Okay. I like it a lot. Okay. Si se fijan, lo mismo, ¿verdad? La primera persona dice algo que no le gusta. La segunda persona está de acuerdo con la primera, pero de que algo no le gusta. Y la tercera persona dice, bueno, a mí sí me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, the next three sentences, please. Verónica. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I am not either. Really, I am. Okay, thank you. Now, Veronica, the last one. Okay, I can't stand first food. Mm-hmm. Neither can I. I can't either. Okay, I love it. Okay. Mm-hmm. Any questions? Fíjate, estamos viendo las diferentes con do, con verb to be, and... Okay. O sea, cuando ocupamos do es para todos los otros verbos, ¿verdad? Ocupamos verbo to be para el verbo to be. Y el can para cuando estamos hablando de habilidad. Okay. Okay. Now. Someone to read this, please. ¿Alguien que lea eso, por favor? So and to are subordinating conjunctions that are used to agree with something, say to use. Example. I love Italian food. So do I. I do too. Okay. It's something say to us. Algo que nos dicen a nosotros. Something say to us. Okay. Now, any questions about this? No, no questions? Okay. Now we have neither nor, either or. Cuando estamos como escogiendo entre este cosas, ¿verdad? O negando, digamos, alguien dice, I don't like pizza. Entonces usted puede decir, neither do I, nor
my brother. O sea, ni me gusta a mí, ni tampoco a mi hermano. O sea, cuando usted quiere agregar algo más, ¿verdad? Ni a mí, ni a él. O ni a mí, ni a ella, ¿verdad? Y con el caso de either, pueden ocupar tampoco a mí y tampoco a, o tampoco otra cosa, ¿verdad? O tampoco a él, ¿verdad? Or es el nor y el or es como lo mismo, solo que uno es como en negativo y el otro es como en positivo, como teacher, lo vimos antes. I have a question. Yes. O sea que para realizar esa oración, siempre vamos a ocupar neither nor. No. Si quisieras agregar algo más, por eso se los puse. Ajá. Así. Es que como, bueno. Normalmente en esta lección solo estamos ocupando neither en either. No estamos ocupando el nor o el or, pero yo se los quise agregar porque así se usa. Entonces, para que vieran que cuando usted quiere agregar a algo más, o sea, ni esto ni aquello, ¿verdad? Ni a mí ni a alguien más. Entonces, se ocupa neither nor, either or. Cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos formas, pero cuando usted ocupe neither, va a ocupar nor. Y cuando usted ocupa either, va a ocupar or. Okay. O sea, como cuando hay dos opciones, ni esto ni aquello. O sea, digamos que yo te digo, ¿quieres ir a comer pizza o hamburguesa? I don't want, digamos, neither hamburger nor pizza. O sea, ni hamburguesa ni pizza. O sea, nada de los dos. Ah, ok. ¿Sí? Por eso está ahí el nor, ¿verdad? Exacto. Entonces, okay. Pero cuando sea con either, digamos que dicen, I don't want pizza, entonces ni lo otro, entonces sería either pizza or hamburger. I don't want either pizza or hamburger, ¿verdad? Entonces, sería de esa forma que se usaría. Pero siempre, fíjense que cuando ocupen neither, sería nor. Y cuando ocupen either, sería or. Cuando ustedes se pongan a leer, que es otra cosa que también les recomendaría, que traten de ir buscando libros en inglés para irlos leyendo. ¿Verdad? Y no se vayan a detener a querer buscar cada palabra que significa, porque muchas veces en libros extensos va a encontrar muchas palabras usted que no sabe qué significa. Trate de adivinar qué significan en el contexto, ¿verdad? Porque si se detiene con cada palabrita que usted no entienda, nunca se va a terminar el libro, ¿verdad? Pero es una forma de ir como acostumbrando los ojos a la lectura del inglés. ¿Ok? Ok, teacher. Now, somebody who read the examples, please. Por favor. I don't like pizza. Mm-hmm. I don't either. Neither do I. Excellent. Thank you. ¿Bajamos? Bueno, ella quiere estar en la clase. Ok. Lástima que no. Sorry, teacher. Don't worry. Ok. Tú en so significa, como les dije, también. Ok. Y se fijan, ahí les puse lo que es la fórmula. Subject plus verb plus tú. I do too. So plus verb plus subject, so do I. Esa así es el patrón que ellos ocupan. ¿Por qué lo hacen así?
honestamente no lo sé, pero ese es el patrón que ellos utilizan y así es como lo tenemos que usar nosotros. ¿Ok? Ok. La cosa es que eso es lo, por eso es que es la complicación de las pronunciaciones y de los formatos, de los patrones en inglés, es porque no vienen de una sola raíz como nosotros, que nuestro idioma viene de una sola raíz, latino. ¿Ok? En cambio, el inglés se formó de saxón, de anglos, de germánicos, o sea, Alemania, y hasta franceses, creo. Entonces hay una sola mezcolanza de diferentes idiomas que formaron el inglés. ¿Ok? Now. Siempre con tú en so, por también. If you notice here, those are the three different patterns for verb to be, for other than be, and for can. We have the use of to and so. Okay. Someone who read the verb to be, please. Lilian Guevara, could you read verb to be? Okay. I am hungry. I am too. So am I. Excellent. Adonai Portillo? Yes, teacher. Other than D? Okay. I love apple pie. I do too. So do I. Okay. Now, Stephanie, can you read the third pattern? Okay. I can eat spicy food. Spicy. I can too, so can I. Okay, spicy food. Spicy food. Uh-huh. Spicy food es la comida mexicana y la comida hindú es spicy food. O sea, es comida con bastante... especias. Sí, especias, pero que lo hacen algo... Picante. Picante. Uh-huh. Okay. Now, the position of to is at the end, and the position of so is at the beginning. Okay? Mm-hmm. Bien. Neither either for tampoco. Okay? And we have... neither plus verb plus subject, neither do I. Subject plus verb plus not plus either, I don't either. Okay? And then we have the three different patterns. Morena Aguila, could you read the verb to be, please? Morena? Yes, teacher. Could you read the verb to be? I am not hungry. Mm-hmm. Neither am I. Mm-hmm. I am not either. Excellent. Roberto Avendaño, next please. I don't like salsa, neither do I. I don't either. Rodrigo González. I can't eat spicy food, neither can I. I can't either. Okay, excellent. Okay, in the platform you have in the conversation, they ask you to write in the discussion box as we were working.
And she asks you to agree with her in the following sentences. And repeat after me. I like ice cream. I like ice cream. Ajá. Entonces, el patrón que van a ocupar ahí para escribir ustedes es el de other than be, o sea, de los que no son verbo to be. O sea, sería con do. ¿Verdad? Sería, so do I do too. ¿Ok? Y para I am happy. I am happy. Ahí sería con verbo to be. ¿Ok? Y I love pizza. I love pizza. Ese sería con do. Y el I can't swim sería con can, ¿verdad? Y en este caso, como es negativo, sería con neither, either. Either. Ajá. And I don't like French sería con do. Y sería también con neither, either. ¿Ok? Pero okay. Cuando ustedes desarrollan eso, ¿alguna duda con respecto a esto? Tienen que contestar las cinco, ¿ok? Y así, okay, complica, usando ambas, como estuvimos viendo, ¿verdad? Pero asegúrense de que en cada uno ocupen el auxiliar que deben utilizar. ¿Ok? Y hoy mismo les voy a mandar el PPT para que se ayuden con los patrones. Now, perdón, teacher. Dígame. Dijo que en la plataforma íbamos a responder esto. Sí, sí. Así como cuando hemos estado trabajando con cuando ustedes ven el video y está la discussion box abajo. Ok. Uh-huh. ¿Y en qué lección sería? El 3.3. Ok. Teacher. Dígame. Teacher. Va a mandar la imagen al WhatsApp, la que acaba de poner. ¿Dónde están las 5 que vamos a...? Sí, corazón, yo les pongo el PPT en el okay. WhatsApp. Uh-huh. Ok, teacher. Ok. No les check. Nos vamos para la plataforma. ¿Verdad? Y ya tienen todas respondidas el knowledge checks 3.4. Yes, teacher. ¿Ya lo tienen la mayoría? No. No, vaya. Entonces les vamos a dar un chancecito para que lo respondan. Para que lo comportamos. You have 5 minutes. Okay, the ones that already have the knowledge check, let's start with number one. Me, teacher. Okay, go ahead. I am not crazy about French food. Mm-hmm. I am not either. Okay, and the other response could be? I am not either. Yes, y otra respuesta podría ser? Neither am I. Okay. Next. Number two. ¿Alguien que quiera ayudar con la dos? I can eat any kind of food. I can too.
Another way? So can I. Excellent. Number three. I think the Mexican food is delicious. Mm-hmm. So do I. Excellent. In another way? Otra forma? I do too. Excellent. Next. Number four. I can stand greasy food. Mm-hmm. I can either. I can't either. Uh-huh. ¿Y otra forma? Neither can I. Excellent. Number five. I don't like salty food. Neither do I. And the other way? I do either. I don't either. Uh-huh. Excellent. Number six. I'm in the mood for something spicy. Mm-hmm. So am I. Another way? I am too. Excellent. Number seven. Hilda Alvarado. I'm crazy about Korean food. I'm too. And another way? I'm crazy. Seven. Yes, it's okay, but you can say it in two different. Uh huh. Okay. I am too crazy about Korean food. The other way is so. So am I. So am I. Excellent. Now, okay. Number eight. Vicky Martinez. I don't enjoy fast food very much. Mm-hmm. Neither do I. Uh-huh. In another way? I do. I don't. Either. Don't. I don't either. Excellent. Number nine. Julia Elena. Julia Elena López. Rafael Flores. Sí, teacher. Number nine, please. I always eat healthy food. I do too. Uh-huh. I always eat healthy food. I do too. And the other way? So do I. So do I. Excellent. Number 10, Claudia Castro. I can eat seafood. I can eat it. And other way? Neither can Neither I. Can I. Excellent. Se ve que ya se aprendieron el patrón. Ah, pues así tienen que hacer con las cosas que de la discussion de 3.3, ¿okay? Okay. Okay. Now 3.5. Someone to read the objective, please? Lesson objective. In this class, participants will practice pronunciation, noting stress in responses. They will also learn to sound natural when responding with so, to, neither, and either. Okay. Thank you. Okay.
Now, here we have the pronunciation. Lo que hice fue ponerle de un solo, como aquí no tenía solo audio, entonces le puse lo del video, ¿verdad? Pero así se lo voy a mandar usted para ver el video, solo le da clic aquí y lo puede escuchar. Pero lo vamos a hacer aquí, solo entre nosotros. Listen and practice. Notice how the last word of each response is stressed. I do too. I am too. I can too. So do I. So am I. So can I. Si se fijan, es al final que está la, que se da más fuerza, ¿verdad? I do too. So do I. I am too. So am I. I can too. So can I. So can I. Okay. Now, repeat after me. I do too. 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 So do I. So do I. So do I. I am too. I am. I am too. So am I. So am I. I can too. I can too. I can too. Can too. So can I. So can I. So can I. Now we have the next, which is. Either and neither. I don't either. I don't either. I don't either. Neither do I. Neither do I. I'm not either. I'm not either. Either. Neither am I. Neither am I. I can't either. I can't either. Neither can I. Neither can I. Okay. Aquí también lo mismo. Usted le da clic aquí. No quiere correr ahora. No sé qué le pasó. Bueno, ustedes lo verifican si en el de ustedes puede correr. Cuando se los paso, yo creo que Zoom como que no da el permiso. Porque sí está, cuando yo lo revisé, sí estaba corriendo en mi computadora. Cuando ustedes lo bajen, lo revisan y me comentan si se pudo o no. Ya hay gente anotándose en el WhatsApp para lo de la receta. Se les dije que pusieran en el WhatsApp las recetas que les gustaban, que iban a hacer, para que uno no esté repitiendo recetas, ¿verdad? Tenemos alguien que dijo carne a la jalapeña, creo que era. Sí, carne a la jalapeña, que dijo Frank Kenny. Veste León, pollo con vegetales. William Figueroa, ceviche de pescado. Ximena de Chávez, pan con ajo. Daniel Ocampo dijo que iba a hacer mushroom en pesto. Esta muchacha que dijo pan con ajo, ¿va a hacer todo el pan o solamente va a cortar el pan y le va a poner la mantequilla y el polvo de ajo? Pregunto, porque es una receta, o sea, usted tiene que poner ingredientes y el procedimiento. O sea, y eso, o sea, para que usted practique algo en inglés. A ver,
Morena Águila, tortas de carne con salsa. Lilian Guevara, pupusas. Vicky, sopa de pollo. Y Stephanie Pozuelo, mariscada. ¿Verdad? Veo que hay gente que se está inscribiendo hasta ahorita. Hay tres personas más que se están inscribiendo. Ellos no van a estar al tanto de lo que se ha hecho anteriormente, porque el WhatsApp no permite que vayan. Entonces voy a tener que volver a escribir lo mismo para que esta gente que acaba de entrar se entere, ¿verdad? Y voy a tener que volver a compartir los PPT. O sea, ustedes fíjense bien cuál PPT es el que usted no tiene antes de bajarlo, ¿verdad? Porque como siempre desde el principio estuve compartiendo PPTs, pero esta gente que se está inscribiendo hasta ahorita no los tiene. Entonces lo voy a volver a compartir. El primerito que voy a poner va a ser el de la clase de hoy. Y después voy a poner otra vez los otros, los anteriores. ¿Okay? Para que no vayan a estar diciendo que mucho trabajo les estoy poniendo. Es por la otra gente que acaba de entrar. Y voy a volver a ponerlo de indicación de que para el miércoles ustedes van a exponer con respecto a las comidas que a ustedes les gustan. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? Sí, teacher. Bueno, hasta ahorita me acabo de enterar de eso. ¿No estás en el grupo de WhatsApp? Sí, pero no había visto esa parte. Nos tenés silenciados. Ah, excuse me, teacher. Pero tú ya estabas en el grupo, entonces podés verificar ahí en lo que hemos estado escribiendo. No hay problema. Sí, ajá. Sí, vamos a hacer, digamos, como un tipo diálogo o algo así. Van a investigar una receta, o sea, la receta que a usted quiera compartir, y en esa receta va a tener que incluir lo que son los ingredientes a usar en la receta y los pasos, ¿verdad? De cómo es que se hace la receta que usted va a compartir. Oh, ok. Por ejemplo, para hacer lasaña, necesito la pasta de lasaña. ¿Cómo se llama? Ya sea pollo o carne, dependiendo de qué voy a hacer la lasaña. También tomate, cebolla, ¿verdad? La salsa a mí me gusta hacerla porque no es lo mismo comprar una salsa ya hecha que hacerlo uno mismo. Entonces, digamos, cuando son cosas así diferentes, se pone, digamos, para lo que va a ir adentro de la lasaña, esto, y para la salsa, esto otro, ¿verdad? Los ingredientes. Y después los pasos a seguir, que se pone a hervir la pasta, que antes se ha hecho, digamos, se ha preparado la carne, o ya sea de pollo o la carne que usted va a usar. O también hay gente que la hace de a mí me gusta mucho la que hacen de espinaca. ¿Verdad? Entonces, pero pone qué es lo que va a hacer paso por paso y hasta que termina con la lasaña. Y si quiere, le puede tomar una foto o enseñar una foto de que usted encuentre ahí en el internet o algo de cómo queda ya terminado lo que usted dio. ¿Verdad? Lo puede hacer con un PPT, así como lo presento yo. A propósito, ustedes pueden compartir PPTs. ¿Pueden compartir pantalla? Yo no, teacher, estoy de celular, pero voy también a intentar. Ah, yo también, bueno, teacher. ¿Y cómo se llama? ¿Pero tenés computadora o no tenés computadora? ¿Hello? Yo sí, pero por eso mismo voy a intentar, tal vez lo pueda hacer. No, pues sí, porque si tenés computadora, ¿sabes cómo se hace para conectar el WhatsApp con la computadora? Sí, claro. Ah, vale. Entonces haces eso y si tú no puedes compartir de la computadora a pantalla, me lo mandas al WhatsApp y yo lo subo. Ok. Ok.
Con los que tengan ese problema que no puedan compartir pantalla, me lo mandan al WhatsApp y yo se los comparto desde aquí. Solo que le ponen nombre y todo eso y me avisan cuándo es que van a empezar, ¿verdad? Para yo irlos proyectando. ¿Alguna otra duda? ¿La selección va a ser aleatoria y cuánto tiempo va a tener cada uno para poder explicar en todo caso? Por la cantidad de gente que somos. Si te fijas, aquí en el WhatsApp habemos como 33 gentes y aquí yo creo que no pasamos de 12. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, yo siento que los que de veras van a estar el miércoles aquí somos los mismos que estamos casi siempre. Que son ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sí, como 17, 18 personas estamos ahorita. Entonces, normalmente esta es la cantidad de gente que viene. Así que yo siento que no va a alcanzar toda la hora para unos, yo digo que unos 5 minutos cada quien. ¿Verdad? Y como va a ser leído, no es que se lo tiene que aprender de memoria ni nada por el estilo, va a ser leído, usted lo va a ir leyendo. Ah, ok. ¿Verdad? Ajá, o sea, a mí lo que me interesa es que practiquen el inglés, entonces por eso el miércoles se los quiero dejar solo para ustedes. Y como les digo, si tienen alguna duda o consulta con respecto a la pronunciación, me contactan por el WhatsApp y yo les grabo lo que ustedes necesiten. Y también por el WhatsApp le voy a mandar otros instrumentos que pueden utilizar, porque por ejemplo está el reverso, que también les lee cómo se escucha, y está también un diccionario, hay diccionarios, y también el propio Google creo que tiene cómo es que se pronuncian las palabras. Entonces, teacher, repeat please. Which food take I mean? Excuse me, no lo entendí. De que si puede repetir cuál sería mi comida. Porque escuché que estaba, pero como tengo interferencias de internet, entonces no alcancé. ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, ya te pusiste, ¿verdad? ¿Perdón? Es que aquí cada quien se ha puesto en el grupo de WhatsApp que tenemos, cada quien ha puesto cuál es la comida que quiere hacer. Ah, ok, es que como hasta ahora me... Ah, ok, usted se acaba de inscribir. No, sino que agregar a WhatsApp. Ajá, entonces yo no hay problema, yo voy a volver a poner la información que habíamos puesto porque hay gente que no la tiene. Yo veo que hay tres gentes nuevas ahí, entonces yo vuelvo a compartir todo lo que habíamos hablado para que ustedes agreguen qué es lo que quieren hacer. Para el, ¿okay? Para el miércoles, ¿verdad, teacher? El miércoles, sí. Uh-huh. Okay. See you teacher, tomorrow. Yes? Teacher, yo durante el día de mañana le mando mi receta, oiga. Perfecto. Okay. See you tomorrow. Love you guys. See you tomorrow, teacher. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night.